Ándale, ándale. ¿Qué tengo que decir? Ah, pues no sé, güey. A ver, presiónate, cabrón. A ver, di algo, güey. Di algo, órale. Venga. Ahora. Esto va a ser la entrada del. No mames, vas a ver, güey. Ahora. ¿Cómo se llama? Balconéalo. Ander Pardo. Ander. Venga. Anda. Anda que no, ya. Ah, ya, se acabó. Vale, venga. Bueno, mi jefecito, estamos probando con esta cámara porque, pues, no sabemos. Hemos roto la otra. Anda, tiene problemas técnicos. Taquilla, entonces, por aquí, taquilla. Lo increíble de esta cámara es que. Acceso prensa, señores, acceso prensa. Bueno, chicos, estamos aquí en Municipal del Mazo. Con el mazo rogando y con el mazo dando. Ahí sí que te da. Vamos a panear un poco para el otro lado, que hay mucha gente aquí. Mucho rojillo, ¿eh? Hay mucho rojo. Ahí también del aro, a uno, ¿eh? Bueno, chicos, ¿cómo vemos el partido? A ver. Ganar, seguro. Mucho que perder y nada que ganar. Una porra rápida. Yo dije 1-3, tú has hecho 2 porras. Yo he dicho 0-2. Claro, el otro día dijiste 1-2. 1-4. Bueno. No, me queda con el 0-2. 1-4, cacho. Sabemos la alineación. Meri, ¿cuánto? 0-2. Campeona. 1-3. 1-3. Clarísimo. Hoy casi jugamos con el 11. Con el 11B, ¿no? Menos Estupiñán. Nacho Vidal. Bueno, Nacho Vidal. Fran Mérida, ¿no? Tenemos un 11 que estamos muy acostumbrados a ese 11 de normal. Una vez García, yo creo que va a empezar a entrar en el equipo titular a partir de enero. Creo que va a ir cogiendo. Yo no hubiera puesto a Estupiñán, ¿eh? Yo lo hubiera dado descanso. Yo lo hubiera dejado, yo lo dije. Pero lo han puesto porque el siguiente fin de no puede jugar. Yo hubiera sacado al lateral izquierdo que vaya a jugar el domingo que viene. Bueno, vamos a ver. Y qué poco me gustan los campos con pista, ¿eh? Es muy frío. Se pierde todo el rollo aquí, no se ve nada. Sin pista ganaría mucho, porque el campo es bonito, ¿eh? El campo está en una tribuna bonita. La tribuna esta tribuna es muy bonita, pero no tiene más que una. Lo demás... Es un campo de tercera que por fuera está muy bien. Parece un poco la Ravide, por aquí, si lo ves, ¿eh? Un poco la Ravide. Bueno, chicos, venga, a ver si ganamos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! We'll be right back.
al Club Deportivo y al Club Atlético Osasuna. Damos la bienvenida a todos los aficionados y aficionadas que han venido a estar en La Rioja para disfrutar en directo de este partido. Vamos con las alineaciones de los dos equipos. Por parte de Osasuna, con el 26 Juan Pérez, 2 Nacho Vidal, 4 Unai García, 7 Marc Cardona, 8 Fran Mérida, 12 Roncaglia, 17 Rodri Ibáñez, 18 Juan Villar, 21 Íñigo Pérez, 27 Moncayola, 30 Estupiñán, banquillo para Sergio Herrera, David García, Boyer, Chini Ávila, Roberto Torres, Rubén García y Adrián. Entrenador del Club Atlético Osasuna, Yago Arrasate. Por parte del área deportivo, con el Hugo Fermín. Falta algo o alguien que agite el partido. Falta... Cafetito, estamos costeándote el vídeo. Cabeza blanca, tío, puter. Primera parte, bueno, el aro esperando su campo enterrado, esperando un fallo en la contra. No sé si tiene tío rápido porque ha salido una vez a la contra. Buscando la espalda de Estupiñán, casualmente, parece que se lo sabe. Y Osasuna, pues quizá un poquito de ritmo nos falta, ¿no? Para abrir un equipo que está bien ordenado atrás y pocas ocasiones. Hemos tenido dos muy claras y Osasuna. Y esperemos que en la segunda parte hay que meter el primero. Es fotogénico, en persona es más feo, ¿eh? De todas maneras, a Osasuna le va a faltar jugar por las mañanas o al mediodía. Correcto. Correcto. Pero bueno, no sé qué pasa. Están empanados. Bueno, Pepecito. Yo lo que he visto es una cosa clara. Mira que Roncaglia es elemento diferenciador. He visto un tío, o saca la bola, con qué controla, recupera. Ah, en serio, pues es un partido pues feo, pésimo. Aburrido. Frío, como el ambiente, como no, el día. Es un negativo. Es un partido para sufrir un poquito, Un partido que no descartemos que haya poco gol.
chavales, nos ha costado el cojón. Me cago en la puta que partido. Bueno, así va tanto. ¿Cómo? Pero si había que oírte a ti, macho. Las pestes que estaba echando. No, aburrido, estaba aburrido. La verdad que estaba aburrido. Me aburrió un partido. Ha sido un partido un poco coñazo, ¿no? Un partido... El campo no ayudaba, el ambiente también, por la victoria. Tenía que salir Adrián. Salía Adrián, resolver. Sí, ha tenido que salir Adrián, Rodolfo, Chimi. Hemos jugado con un equipo casi titular, jugando con jugadores casi titulares. Tenemos Chimi dependencia, ¿no? Un poco. Mucho. Como Messi dependencia, echemos Chimi dependencia. Sí, la verdad es que había jugadores. Nacho Vidal volvía de lesión, Unai está cogiendo el ritmo. Niño Pérez jugó poco, pero hay jugadores que han tenido minutos que creo ahora entendemos por qué no juegan. Cardona, Juan Millán, se ha visto, Juan Millán no ha estado bien. Nadie se ha reivindicado, ¿no? Bueno, ha visto alguno que diga, que este se merece más minutos. No, Ibañez le ha puesto más ganas, pero no. Unai, dentro de lo que. Bueno, no ha estado mal en defensa, Unai. Pero el gol me gusta verlo también, ¿eh? Porque ha sido ahí una cosa. El gol parece que ha sido fuera de juego, claro, ¿eh? Sí, parece que sí. El que remata a última hora parece que está fuera de juego. Yo creo que Unai es un jugador que va en breve. Va a empezar a jugar con Aridane de titular. Yo lo he visto bien. He visto bien al cruce. Al final tenían ellos un 9 y tal. Y luego el Lucha que ha salido ha completado un poquito más. Pero yo creo que lo he visto rápido. Y creo que al final a David García le está un poquito más bajo. Más bajo, igual. Pues estos son partidos de trámite, ¿no, chicos? Que hay que pasar. Partidos que, ¿no? Tampoco se puede sacar conclusiones. Muy poco que ganar, nada. Porque es tu obligación. Y si pierdes, es un ridículo. Que hemos estado cerca, ¿eh? Hemos estado muy cerca. Un minuto 70 y pico ha metido Laro. Y lo veíamos en chino. Hemos tenido la suerte de meter a la jugada siguiente. Porque si no, el partido era los mejores minutos de Laro. Incluso después del 1-1, el Laro ha vuelto a atacar. En segundo tiempo, Osasuna tira una falta de Fran Medina al larguero. Y los dos goles. Poco más, nada más. Portero, no hemos visto si era bueno o malo. Ellos estaban muy, como comentábamos, en el partido muy bien trabajados. Se encerraban en su campo y buscaban salir a la contra. Y la defensa de 5 bien colocada, con buenas ayudas. Parado y la han metido. Y Osasuna, pues le ha faltado mucho ritmo. Para pues tienes que meter más ritmo, más velocidad. Pues, si no, ellos defienden muy fácil. El campo y el artificial, yo creo, siempre más allá de que la hierba artificial haya mejorado mucho con respecto a hace unos años, es complicado jugar. Es incómodo para el jugador, el balón. Corre mucho menos y yo creo que Osasuna no se ha encontrado cómodo en ningún momento. Creo que ha dominado claramente el primer tiempo. El segundo han pensado que el físico le iba a pasar factura al aro. Ha aguantado bien. Ha aguantado muy bien. Y han aguantado haber acabado ellos atacando. Los últimos 20 minutos han sido de ellos también. Sí. Bueno, pues nada, oye, que lo mejor que podemos hacer es comer. Comer, vamos a comer y a celebrar la victoria. Y ya está, salud. Y por el siguiente. El martes sorteo, vamos lejos. A ver con quién nos toca, venga. Adiós. Por todas. Ando perdido. ¿Dónde quieres ir? La salida. Allí, allá, es verdad. Que hace rato me fui para allá. Gracias. Oh.